Noticia de último minuto. Rusia invade Ucrania. El presidente ruso aseguró en un mensaje de invasión a Ucrania que cualquier derramamiento de sangre recaerá en la conciencia del régimen ucraniano, así mencionando las siguientes palabras: "Estamos listos para todos los resultados. Todas las decisiones han sido tomadas". Un par de palabras que aquellos que estarían tentados a intervenir, Rusia responderá de inmediato y tendrá consecuencias que nunca antes ha tenido en su historia, añadió. De esta manera, el presidente de Rusia emitió un mensaje al mismo tiempo que se realiza la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, asegurando que las tropas ucranianas deberían entregar sus armas e irse a su casa. El mandatario asegura que la acción militar rusa es para desmilitarizar Ucrania, así mencionando: "Es una cuestión de vida o muerte para nosotros. Es inevitable que habrá enfrentamientos entre soldados rusos y ucranianos". De la parte opositora, la Organización Atlántica es el grupo militar encargado de velar por la seguridad de la mayoría de los países europeos, así como de Estados Unidos y Canadá. Fundada en los tiempos de la Guerra Fría, en los últimos años ha tenido su expansión hacia el este, generando preocupaciones en Moscú. Luego de una gran batalla entre la OTAN y el Kremlin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el envío de tropas a Donetsk y Luhansk, luego de reconocer la independencia de estas dos regiones de Ucrania que desde 2014 están controladas por grupos prorrusos. Un decreto publicado por el Kremlin la tarde de este lunes, el mandatario autorizó al Ministerio de Defensa a movilizar fuerzas a esta zona para cumplir con funciones de mantenimiento de paz. En ese momento, el decreto no especifica exactamente cuál es el alcance de esta autorización. Para expertos en Ucrania y Rusia, coinciden en señalar que ahora Putin podría enviar oficialmente tropas rusas a estas regiones de Ucrania. Luego de un largo discurso televisado, Putin afirmó este lunes el decreto en el que otorgó reconocimiento a Donetsk y Luhansk como estados independientes de Ucrania. Así que este puede ser uno de los motivos por los que se originó esta guerra entre Rusia y Ucrania. Si Ucrania будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Como ya lo mencionaba el señor presidente Vladimir Putin, que ninguna de las dos partes iba a salir beneficiadas debido al conflicto entre la OTAN y Rusia. Por eso se ha desplegado mucha incertidumbre y desconfianza entre estas dos potencias. Ya te lo dejo a tu criterio. Si el video te gustó, me gustaría que le dieras like, activaras la campanita y te suscribieras. De antemano te agradezco todo lo que has hecho por mí y el apoyo que me has dado. Hasta la próxima.